Bienvenidos a A3 Música. Llega el momento de bailar, de escuchar y de enterarte de todas las novedades del panorama musical. ¡Empezamos! Vuelve Film Symphony Orchestra y te trae la mejor música de cine en concierto. Hoy nos acompaña Electric Nana. El Festival Leyendas del Rock aterriza en España. Furious Monkey House pone música en la película Zipi Zape y la Isla del Capitán. Marta Sánchez lanza un nuevo tema para la Vuelta 2016. Avalina se lo monta suave y llega a las sesiones ligeras de Fluxe. La hierba finalmente ha dejado de crecer. El trío madrileño se estrena dentro de la variada oferta musical de Fluxer. Manuel Cabezalí, Jaime Olmedo y Javier Cauceiro, que así se llaman los componentes del grupo Avalina, han publicado 5 álbumes hasta el momento. El último se llama Islas de Cemento. Quedarán conmigo para siempre. Se borrarán de aquí. Pulsera con la espera rota, Cementerio de coches o Ya va siendo hora son algunas de sus canciones. Y Avalina se pregunta, ¿dónde está tu voz ahora? Nacieron en Sevilla y se afincaron en Madrid. Y ahora el grupo Dardem estrena su tercer álbum, La Brecha. En las horas siempre estás, en mi pensamiento vas, no separará una ausencia ritual. Dardem tomó su nombre castellanizando el apellido de Tyler Dardem, el personaje de la película El Club de la Lucha. Nuestras órbitas se vuelvan a cruzar. Canciones para volar entre la realidad y el deseo. Rock alucinado y onírico para un cuarteto con los pies en el suelo. De mi frío y tu calor, el día en que no haya grises, solo luz alrededor. Se lo explica en pocas palabras, cuando afirman que la vida diaria es su fuente de inspiración, una fuente que necesitan desesperadamente. Vuelve la cita ineludible para los fans del heavy metal. El festival que celebra en Villena su 10ª edición contará con más de 60 bandas de la talla de Avantasia, Anthrax o Helloween como cabezas de cartel. Leyendas del Rock es el festival de hard rock y heavy metal más consolidado de nuestro país. Y en agosto de 2016, más de 62 bandas nacionales e internacionales desfilarán por sus 5 escenarios, ya que además de las actuaciones previstas en el espectacular recinto dotado con césped natural, arbolado, piscina, ludoteca, etc., también están programados conciertos acústicos en la Plaza Mayor de Villena y otras tantas actuaciones en la zona de acampada. Y demás. A
Avantasia, Helloween, Anthrax, Steel Panther, Venom, Uriah Heep, Children of Bodom y Barón Rojo son algunos de los cabezas de cartel de la presente edición, destacando dentro de una oferta muy amplia y variada que va desde el black metal más oscuro hasta el sinfónico y el rock melódico. Furious Monkhouse se meten en la banda sonora de la película Zipi Zape y la Isla del Capitán con la canción Life into the Wild. Los legendarios traviesos chavales del TVO, los mellizos Zipi y Zape, ya tienen himno, Life into the Wild. Es un regalo de otros chavales que hacen una música estupenda con un mono furioso. Pero mejor que contarlo es verlo y disfrutar de la música, así que os dejamos con Life into the Wild. Festivales en las Rías Baixas, música, mar y brisa para empezar el verano. Galicia te llama. En julio, dos son los festivales que se celebran en Rías Baixas, el Festival Porta América y el Sinsal son Estrella Galicia. Los días 15 y 16, el turismo musical alternativo desembarca en Porto do Molle, con el festival Porta América. Y todos son puntos fuertes en un cartel de lujo, con Bumburi, Molotov, Amaral, The Undertones y Love of Lesbian como grupos destacados. Y en la Ría de Vigo, en la isla de San Simón, tendrá lugar el festival Sinsal Son Estrella Galicia, los días 22, 23 y 24 de julio, con su muy particular oferta de cartel secreto. Si te gusta la aventura y los misterios, súbete a los barcos que te llevan a este original festival. Solo hay plaza para 800 tripulantes. Film Symphony Orchestra, la orquesta de cine más peliculera, vuelve de gira por España con su FSO Tour 2016 y la mejor música de cine en concierto. Film Symphony Orchestra, la orquesta sinfónica más peliculera, vuelve de gira por España con su FSO Tour 2016 y la mejor música de cine en concierto. Regresan con una gira de más de 25 conciertos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, San Sebastián, Vigo o A Coruña, entre otras, interpretando como ninguna otra orquesta sinfónica los temas de tus películas favoritas. Un show emocionante, sorprendente y conmovedor te espera de la mano de la FSO y su apasionado y carismático director Constantino Martínez Orts. Sonarán por primera vez en España títulos como Star Wars 7, El despertar de la fuerza, o Los odiosos 8, ambos nominados a los Oscar 2016 a la mejor banda sonora, así como magníficos títulos de películas como Conan el bárbaro, Cinema Paradiso, El caballero oscuro, Harry Potter, La lista de Schindler, Capitán América o Psicosis. Permaneced atentos a nuestra pantalla, ya que en próximas semanas os contaremos más novedades. ¡Gracias!
sube la temperatura en la Vuelta 2016 con Marta Sánchez llamando a la lucha deportiva. Si quieres que te conozca el mundo, entonces hay que luchar, hay que luchar. Vámonos, 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 viajemos juntos, te espera la recta final. Para que no decaiga la alegría, la Vuelta 2016 ha elegido como sintonía el tema El Ganador, donde Marta Sánchez anima a los corredores a llegar a la cima. Y dando pedales musicales con Marta está Daniel, Minimalia y Ancho Lorenzo. Marta Sánchez, con temperamento, empuja a los corredores a tomar la más grande de las curvas. De Galicia a la eternidad es su consejo para ciclistas y espectadores. Con el esfuerzo del día a día, tu recompensa tendrás. Que no decaiga tu alegría, tú sabes que eres capaz, eres capaz. Vámonos, 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 estás muy cerca de darlo todo. Hola chicos, soy Electric Nana y he venido a hablar de mi libro, digo, de mi música. Me dedico a la música, es por eso que estoy aquí invitada, increíblemente feliz por estar un ratito con vosotros y vengo a contaros un poquito mi historia. Me encantaría poder definiros un poco qué es lo que hago, pero no lo tengo muy claro. Yo creo que es una mezcla entre folk, pop, toque así, a lo mejor swinguero. La verdad es que no lo tengo muy claro, así que lo escucháis y me lo decís por las redes sociales, a ver qué os parece a vosotros. La verdad es que me dejo llevar bastante y mezclo, lo que más me gusta es mezclar, mezclar estilos, mezclar colores, sonidos, texturas, y eso es lo que estoy haciendo, o lo que hice en el primero y lo que estoy haciendo en el segundo. Bueno, la canción que estaréis escuchando en algún sitio es The One I Want, que es el segundo single de mi primer disco, que se llama To Life, y habla un poco de cambiar de vida y de decidir ser una persona diferente y de enamorarte de cada momento y posiblemente de una persona que pase por la carretera y lo lleves en el coche, ¿no? Que es de lo que va el videoclip. Y este videoclip, la verdad es que, bueno, es mi favorito, yo creo, porque fue uno de los más divertidos, porque pude conducir ese cochazo durante 2 días enteros, de aquí para allá, de allá para acá, y ahora entiendo muy bien por qué la gente tiene obsesión por los coches, ¿no? Por los descapotables antiguos, porque ahora quiero uno. Ha sido un placer estar aquí con vosotros este ratito y nada más, os dejo de aquí hasta la próxima y espero que os guste mucho mi música, la podréis encontrar en internet y nos vemos, por supuesto, en los conciertos. ¡Chao! En la sección de Europa FM del programa de hoy hablaremos de una de las canciones que promete ser el éxito del verano y del Neos Rocks, que ya ha anunciado más grupos confirmados para el festival. ¡Empezamos! This Is My Year de Tim McMorris es uno de los temas que sin duda nos va a sorprender este verano. This Is My Year de Tim McMorris nos traslada a un mundo donde verano, sol, playa y música se unen en No hay un verano sin mar para transmitir un mensaje de ilusión y buen rollo. For me, and nothing in this world will
Forma parte de la banda sonora de la campaña de la empresa que conecta vía ferry las Islas Baleares con Valencia y Barcelona, y donde, como cada verano de la mano de Europa FM, la diversión comienza a bordo y su cubierta se convierte cada fin de semana en una fiesta sobre el Mediterráneo. De la mano de Europa FM, el festival Neos Rocks aterrizará un año más en Getafe, con un cartel en el que predomina la música indie con grandes grupos del panorama nacional. Europa FM es la emisora oficial de este festival, que se celebra en Getafe los días 23 y 24 de septiembre. Se acerca la fecha y hay cada vez más grupos confirmados. A Newman, Joel López, Nacho Vegas, La Habitación Roja, Izal o Miss Cafeína se unen ahora en Busteros, Seattle, Nudo Zurdo y Lori Meyers. Y seguid atentos porque aún quedan grupos por confirmar y desde Europa FM seguiremos dándoos todos los detalles. Warner se sumerge en los acústicos y la música en directo con un nuevo formato digital, el Warner Music Café. Joel López nos hace siempre disfrutar de su música y a final de este mes podremos disfrutar de él en el Low Festival. Nos quitamos los guantes y retamos al viento, descendimos a lo más profundo del mundo. Deco Pilot, el grupo mexicano afincado en Barcelona, acaba de lanzar su primer disco, Midnight Glory. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Amantes de la música, nos vemos en el siguiente. Adiós.